de marzo del 2023. Un día muy especial. Aunque el martes es el día 21, nosotros hacemos esta conmemoración hoy. Nuestro partido nacionalista, Junta Nacional de Puerto Rico, este próximo martes están haciendo la conmemoración en Puerto Rico, en la calle Marina y Aurora, como todos los años. Ahí hay una actividad frente a lo que queda de la masacre de Ponce, lo que era el Club Nacionalista en 1937. Y después de ahí hay una procesión hacia la iglesia. Y después de ahí hay que ajustarse los pantalones y las pantaletas, porque la caminata de la iglesia al cementerio es bastante lejos. Una experiencia que yo la tuve, estoy muy agradecido que pude pasarla, y me gustaría que en algún momento aquellos que estén en Puerto Rico para ese tiempo puedan hacerlo, porque verdaderamente es una gran experiencia. En Ponce es donde están la mayoría de los nacionalistas caídos en esa masacre, al igual que en Mayagüez hay un grupo grande también de esas personas que cayeron ahí. Acuérdense que muchos nacionalistas que fueron heridos en el 21 de marzo, después cuando fallecieron, como nuestro comandante Tomás López de Victoria y su esposa, creo que una hija, que fueron enterrados ahí también. Y Casimiro Berenguer, que fue uno de los heridos en el 37, muy reconocido él, y había sido capitán de los cadetes. Y en el 38 fue una de las personas, junto a Juan Pietri, Julio Pinto Gandía y otra persona, un compañero de apellido Escobar, que es el padre del compañero Elizán Escobar, pues estuvieron ahí, fueron arrestados, como dije anteriormente. Y en 1940, el último gobernador norteamericano, Guy Tower, pues los liberó. Los liberó, y entonces pues es importante esa actividad este martes. Para mí, como dije anteriormente, lo digo en mis escritos, la masacre de Ponce fue el acto que me abrió las puertas a mí para yo tener el conocimiento que tengo sobre lo que es la lucha y sobre lo que es el Partido Nacionalista de Puerto Rico. A la edad de 18 años encarcelado en las rocas, en Rackets Island. Quería mencionar que hoy día también es un día triste y de cierta forma alegre, porque compartimos con él, pero un día como hoy, compañero Nelson Ramírez, hace 2 años falleció, y en una actividad como esta, él era que oficialmente se iba a juramentar en la Junta de Nueva York. El sombrero, quiero decir que el sombrero que yo estaba usando hoy, el sombrero blanco, es uno de los recuerdos que tengo de él. Es algo, una de mis herencias, una de las herencias que tengo de él, lo guardo. Y no lo había usado y creía que era importante haberlo usado hoy. Quería compartir eso con ustedes. El Partido Nacionalista de Puerto Rico es el único movimiento, la única agrupación, muchos o pocos, que hemos sobrevivido por 100 años. Es la única organización, ¿verdad? Que nos critiquen, parte de la crítica. Pero nosotros somos el único movimiento, el único grupo que existimos en Puerto Rico y en Nueva York por 100 años. Es el único grupo. Y mucha de la gente que estuvo en otros movimientos luego que se fundaron, con el Partido Independiente Puertorriqueño y el Partido Socialista Puertorriqueño, pues personas que estuvieron en esos grupos, porque quizás hay algunos todavía que pertenecieron al Partido Nacionalista, incluyendo de la planas mayor, las planas mayores de esos movimientos. Todavía en Puerto Rico quedan algunos de la vieja guardia, no quizás de la masacre de Ponce, no sé,
Pero por ejemplo, de las participantes de la revolución del 1950 todavía quedan y hay personas que no lo saben. Y recientemente, como el año pasado, perdimos algunas de esas personas. Pero en Puerto Rico quedan de los días, quedan varios. La hija de Oscar Collazo todavía está viva, una única hija que tenía. La hija de Griselio Torresola, que fue el compañero que murió en el 1950 por el ataque a la casa Blair. Rebeca Torresola, ella está viva todavía. Y hay otros nacionalistas de diferentes familias, de los Torresola, que eran muchísimos. Los Torresola, Irizarri, Roura, son muchos y quedan personas de este grupo. Heriberto Marín, quedan otros. Queda otro compañero de apellido Cruz, que tiene ya casi 90 años, que trabaja con el periódico Claridad. Y es una de las personas que están en el libro. Como expliqué anteriormente, este libro son dos tomos. El primer tomo es de 1922 hasta 1965, el año que fallece Albizu Campos. Y el segundo tomo es desde 1965 al 2022. Dentro del segundo tomo hay muchas biografías de algunas de las personas que mencionamos aquí, que no se mencionaban tanto. Carmín Pérez, Julio de Santiago, Julio de Santiago Galafate, con muchas fotografías. Los libros se distinguen que hay muchas fotografías que quizás no se habían visto anteriormente, de personas que compartieron, que tienen familiares aquí, como Julio Salinas, que estuvo actuando de policía. El cuñado de él fue uno de los combatientes por el pueblo de Mayagüez. Hay muchos personajes ahí que quizás ustedes han escuchado los nombres y nunca habían visto una foto. Y esa era la idea de estos libros. No es tiene sus errores, por supuesto. Yo no soy verdaderamente escritor. Estos documentos que están aquí, nosotros tardamos 5 años para hacer este libro. O sea, para trabajar en este libro. Pero ya yo llevaba acumulando trabajo y recaudando materiales prácticamente desde 1976. Y a través de la historia de gente que compartí, gente que fueron mis mentores, como Carlos Feliciano Vázquez, que fue presidente del partido, vivió aquí en Nueva York, quien vino a ser mi familia, dos de sus nietos son mis sobrinos. Antonio Cruz Colón, que compartí muchos sobrevivientes de la masacre de Ponce, por ejemplo, compartimos. Yo pude compartir con 3 sobrevivientes de la masacre de Ponce aquí en Nueva York. Tomás Borrero y Gilberto siempre me ayuda. Pascual Morales. Y Pascual Morales y otro señor que se llama Tomás Rivera. Pudimos compartir mucho con ellos aquí en muchas actividades y los entrevistamos y yo fui guardando esas cosas para presentar este trabajo que hoy día se está preparando para que se pueda traducirla al inglés, porque entendemos que hay gente que puede quizás leerlo mejor en inglés que español. Sí. Esa es la idea, que los jóvenes aprendan español y los viejos aprendan inglés. En esa estamos. Pero bueno, en el día de hoy, pues nosotros aprovechamos actividades como esta, que son actividades de ciertamente sagradas, porque Albizu nos dijo que a nuestros patriotas había que honrarlos, nuestros mártires había que honrarlos. Y nosotros creemos, y yo estoy seguro que un día como hoy, o un día como Jayuya, como conmemoración de Jayuya, quizás también el grito del Ares, que fue lo que Albizu nos enseñó, que el Ares es el altar de la patria, y que al Ares se entra de rodillas, pues nosotros esperemos estas fechas así para prospectos que tenemos dentro del partido que quieren juramentarse, que se puedan juramentar hoy. Y en el día de hoy, pues tenemos un compañero que queremos presentar que ha cumplido, ¿verdad?, el año o más de un año
de trabajo, ¿verdad? Del proceso que hay que seguir para juramentarse dentro de este partido o este grupo. Y quiero que pase aquí al frente el compañero Jason Cruz. Tengo a mi lado aquí el capitán de los cadetes. Quiero llamar al segundo vicepresidente a este lado, el compañero Camilo. No va a presentar toda la directiva, pero prácticamente ante ellos y ante lo que yo considero mi Biblia sagrada, quiero el compañero Jason. Pecho, quiero que tome el juramento que hemos aprendido a tomar nosotros, que fue el juramento que hizo el doctor Pedro Albizu Campos cuando tomó la presidencia del partido. Y el juramento dice así, y los compañeros pueden repetir con él: juramos aquí, vamos a ti, solemnemente, que defenderemos el ideal nacionalista, y que sacrificaremos nuestra hacienda y nuestra vida, si fuera preciso, por la independencia de nuestra patria. Lo juramos. Señor Ángel Cardona. Al cadete nuevo Jason le quiero dar un regalo. Y este regalo se lo voy a dar porque nosotros fuimos para Lares y en Lares tuvimos la oportunidad de hacer la ceremonia debajo del palo de don Pedro Albizu Campos, el árbol de tamarindo. Y en ese momento, como yo tengo un poquito más, yo cogí uno de los semillas y se lo voy a presentar a él como un regalo, porque en ese momento se le olvidó. Y como es joven, y yo un viejo, tenía la mente. Pero voy a decir, my brother, this is a seed from don Pedro. And in our youth, sometimes we forget. Do those little things around us that really matter. And when you're a little older, you got that little capacity to do that. And I did that, and I want to share that with you. Muchas gracias a mi hermanos y hermanas. Thank you for embracing me here. I love to contribute in any way to the liberation of our country. I'm here for the long haul. You understand? I'm blessed. I'm grateful to carry on the legacy of our great patriots who fought for this, died for this, tortured for this, for our nation to be free, for every Puerto Rican to have our own identity. You know, what people understand, you know, they talk about street signs and they talk about, you know, the baseball classic team. There is no baseball classic team without the Nationalist Party defending the Puerto Rican identity. And I want to contribute and continue to defend not only the Puerto Rican identity, but contribute until our nation is free. So, you know, I'm very blessed and grateful to carry on this legacy and this honor. And I thank everybody here today. Thank you. Cadetes, atención. En su mismo orden. Do that later. En el mismo orden, por favor, Amica, para afuera. Yes. Yo primero lo van. Yes, you. No. You're right. Abandereros, para adelante, por favor. Abanderados. You can hit the drum. Thank you.
Vamos a continuar. Sí. Quiero llamar aquí al compañero Eric, por favor. Tenemos varios anuncios en los que los compañeros vuelven y entran para seguir el show, el espectáculo. Siempre ha sido un privilegio y un gusto estar aquí en esta gran casa de los independentistas de la ciudad de Nueva York. Por esa razón es que tenemos que defender este sitio, tenemos que comprometernos más en ayudar a que se logre la meta de que este sitio sea de todos nosotros. Quiero formalmente felicitar al compañero Jason, a quien conocemos a través del Frente Independentista Boricua y a través del Partido Nacionalista ya por bastantes meses, y pues nos alegra mucho que esté iniciándose hoy. Quiero simplemente, no voy a decir mucho más que no sea que quiero invitarles a todos ustedes que nos acompañen el próximo día 8 de abril, sábado 8 de abril, desde las 3 de la tarde, en PS109, al Space. Vamos a hacer un evento sobre Betance. Ese mismo día va a haber un evento aquí, por lo tanto tenemos dos eventos, uno a las 3 de la tarde y otro a las 7:30, el evento de aquí en el Maestro. Así que desde ahí invitaremos a todos los presentes a que vengan para acá. Nosotros trataremos de estar aquí también. Sabemos que Ramón Emeterio Betance es la figura cimera en nuestra lucha, la que nos amarra a todos, porque fue ese individuo que cuando no existía prácticamente ningún medio de comunicación efectivo, ese hombre dedicó su vida, su hacienda, su tiempo, su energía a la lucha por la independencia de Puerto Rico y la independencia del Caribe. Creía en la Confederación Antillana, que era. Él visualizaba que nosotros, los países del Caribe, teníamos que estar unidos para poder enfrentar al imperialismo. El imperialismo de ese entonces ya España era un pequeño niñapo, pero se sabía que venía por ahí el imperio norteamericano a dominar. Y él lo vio desde mediados del siglo XIX hasta el final de su vida, cuando nos dio la sentencia que hacen los puertorriqueños que no se rebelan. No quiero Colombia ni con España ni con Estados Unidos. Así es que les invito a estar con nosotros, les invito a seguir apoyando todos los eventos que haya aquí en el Maestro que se hagan para levantar fondos para este gran lugar. Y muchas gracias. Buenas noches. Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico, no arde tu corazón. Ver no será simpático el ruido del cañón. Nosotros queremos la libertad. Nuestro machete nos la dará. ¡Vamos!